Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria para llevarle a usted las inquietudes, los conocimientos, la información más destacada del sector agropecuario en 30 minutos del campo a la televisión. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Desde las Termas de Reyes, en la provincia de Jujuy, lo invito a ver los títulos que sintetizan lo más importante que vamos a desarrollar. La siguiente media hora de Salta Agropecuaria estará destinada a mostrar los avances de la experiencia que llevan adelante el INTA Salta, Gobierno Provincial, Subsecretaría de Desarrollo Familiar de la Nación, Municipio de Rosario de Lerma, instituciones tabacaleras y pequeños productores, con el objetivo de conformar una nueva agroindustria que consiste en la fabricación de cigarros puros salteños. La experiencia incluye el trabajo interinstitucional, la adaptación de variedades de tabaco traídas de Centroamérica y la obtención de hojas tripa, capote y capa que permitirán lograr cigarros de excelente calidad con sello salteño que se podrían complementar con los vinos de altura y constituir otra importante atracción turística de la provincia. Ya se cosecharon las primeras hojas de las 13 variedades introducidas al país que se están secando aprovechando las instalaciones convencionales de la producción tabacalera local. En los próximos meses se esperan obtener los primeros puros que serán evaluados por expertos antes de su comercialización. Con la participación de instituciones y organismos estatales, empresas del sector tabacalero y pequeños productores del municipio de Rosario de Lerma, se está desarrollando una experiencia piloto que tiene como objetivo final el armado de cigarros puros hechos en Salta. Sobre el tema nos comenta el director del INTA Salta, Marcelo Rodríguez. Pero este proyecto se basa en la búsqueda de alternativas que sean válidas para el sistema tabacalero, en especial para los pequeños productores. Esto es algo que estamos iniciando con un conjunto de instituciones, con productores, con municipios, en la búsqueda justamente de alternativas que puedan complementar al sistema tabacalero. En ese sentido estamos buscando algunas opciones que no solamente tengan un beneficio productivo, sino también que generen un valor agregado y mano de obra para las familias tabacaleras. ¿Y quiénes son las instituciones que participan? Bueno, está presente en este equipo todo lo que hace al trabajo del gobierno de la provincia de Salta, ¿sí? Está también en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, está la Cámara del Tabaco, la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, también está el Fondo Especial del Tabaco, municipios y asociaciones de productores. ¿Y qué es lo que se busca lograr como resultado final del proyecto? Como resultado final, bueno, entre las alternativas que estamos evaluando, una de ellas es justamente la producción de puros, otra es la producción de sulfato de nicotina y otras que también siguen en cartera, como por ejemplo la producción de semilla, que normalmente queda en el rastrojo de tabaco, para su uso como biocombustible. ¿Y en este momento en qué parte de este proyecto nos encontramos? Bueno, en el caso de todo lo que hace a la parte de producción de puros, se hizo la introducción de material genético de diverso origen, tomando todos los recaudos como para que eso represente justamente un aporte sustantivo a la producción nuestra, manteniendo, digamos, el cuidado sobre los aspectos sanitarios. Y bueno, se hizo el cultivo, no solamente a campo, sino también se hizo bajo plástico. Esto porque el material precisa de una serie de recaudos como para que no solamente, digamos, obtengamos un buen rendimiento bajo la perspectiva que normalmente la tenemos en un sistema tradicional, sino que resguarde la calidad para que ese material sea usado como capa o como lo que se llama tripa dentro de lo que es la producción de puros. Ya se obtuvo la producción de las diferentes líneas y se las pudieron evaluar perfectamente. A su vez también ya se hizo la cosecha, se está iniciando la cosecha y se está realizando el curado de este material en condiciones, digamos, que pueden aprovechar la infraestructura que está presente en los sistemas tabacaleros, o sea, básicamente las estufas tradicionales de tabaco.
Con semillas traídas desde República Dominicana y el know-how aprendido en esa nación, se pretende armar los primeros cigarros puros fabricados en la provincia de Salta con la participación de pequeños productores tabacaleros. Nos cuenta cómo se inserta la Subsecretaría de Agricultura Familiar en este proyecto Ramón Saavedra, técnico de la institución. Indudablemente la subsecretaría fue invitada a participar de este proyecto y al tomar conocimiento de los objetivos que los mencionó Marcelo claramente, nos involucramos y en el convencimiento de que esto es una alternativa dentro de la estructura tabacalera, que es la principal acá en el Valle del Lerma, para tanto en infraestructura como en cultura. Entonces, como nosotros trabajamos con pequeños productores y esto apunta indudablemente a ese sector por la factibilidad de llevar a cabo el producto final, que es el cigarro, que demanda mucha mano, mucha artesanía en su elaboración, participamos nosotros y en particular el equipo nuestro convencido de las posibilidades reales que tiene. No es, recién Marcelo mencionaba que está la introducción de variedades y la tendencia de buscar un menor uso de productos agroquímicos, que es muy alto en la producción convencional, es otro objetivo, es muy interesante. De hecho, estamos haciendo algunas cosas al respecto este año. No es todavía ni llegará a ser en lo inmediato un cultivo orgánico, pero sí es claro el camino de el menor requerimiento extra de agroquímicos, ¿no?, para la contaminación y todo lo que eso incluye. Ahora, sí tratamos de respetar la cultura de la gente en los procesos que mencionó Marcelo. Vos preguntaste si básicamente estos cultivos eran similares al Virginia. Varietalmente, genéticamente no, porque se busca otro objetivo para como producto, pero en el manejo es bastante similar a lo que hace la gente culturalmente acá.